Continuamos aquí, estamos en el Abierto Argentino de Polo y estamos con dos amigos, por supuesto, Polito Ulloa, Santiago Ballester. Bueno, disfrutando Palermo. Sí, por supuesto, venimos a ver un partido muy bueno, muy divertido, la primera mitad muy buena. En la segunda bastante bien, pero contento y bueno, ahora esperar el domingo que viene, que es el partido clave. La verdad que sí. Bueno, estamos aquí hablando y reunidos, Santiago, porque se viene la primera prueba de doma. Ya quiero saber tu opinión, pero creo que desde lo institucional también es muy importante este nuevo proyecto que se viene, ¿no? Sí, quiero agradecerle a Polito Ulloa y a Sergio Magrini que nos hayan pedido que la Asociación de Criadores los siga acompañando en esto que vienen haciendo hace rato, que son estos cursos de bien montados, y en este caso es hacer la primera prueba de doma, que se hará el próximo año, que durará 6 meses, que me parece que es importantísimo, pues, ver a todos los domadores. Ya van a ver lo que es el reglamento, las cosas que hay que hacer y lo que tienen que hacer con un caballo para poder participar de él, así que me parece muy buena idea. Polito, como referente de la doma, me imagino que se haga esta primera prueba de doma, creo que también es un orgullo que vos formas parte. ¿Y cómo se dio este hecho? No, se dio una idea pensándolo y viendo que en Argentina tiene tanto éxito las pruebas de tambores, pero que son pruebas hechas en base a velocidad, decidimos hacer algo en el cual esté bien integrado el interior de mucha gente que no tiene acceso por ahí a venir a la Rural de Palermo por muchos motivos, y es una especie de exposición del interior para fomentar un poco la buena doma y el caballo de polo argentino, en el cual queremos premiar el trabajo, el esfuerzo de todos los domadores del interior, que, te repito, a veces no tienen la suerte o la dicha de ir a Palermo y que nadie los ve, que trabajan en silencio, pero merecen un lugar y que gocemos también y apreciemos sus virtudes y su forma de trabajar. Para que quede claro, el 28 de diciembre será el cierre de inscripciones. ¿Y cómo es el formato? Ustedes ven primero los caballos, los ejemplares, y a partir de ahí son 6 meses para que esté a punto. Sí, es una prueba en la cual se inscriben caballos polo argentino y arranca desde enero, en una prueba en que se prueban todos los potros, todos arrancan en las mismas condiciones y todos los domadores van a tener 6 meses para hacer una prueba de mansedumbre, de ejercicios y de movimientos para apreciar un caballo de polo y, en síntesis, mostrar lo que creo que todo polista soñaría, que le entreguen un caballo recién domado. Como presidente de la Asociación de Criadores, creo que se use en polo argentino y que Polito Ulloa esté involucrado es un orgullo, ¿no? Lo he dicho siempre, Polito es nuestro referente, es el referente perfecto y lo mejor que le puede pasar al polo argentino y en este caso a la doma, tenerlo a Polito como referente y que juntos podamos hacer entre la Asociación de Criadores y Polito poder hacer una unión de lograr un curso, un primer curso de doma o concurso de doma donde se va a mostrar lo que dijo recién Polito, a los polistas un caballo perfectamente domado, lo que uno le gustaría, un caballo con mucha mansedumbre, con condiciones de las que uno aprecia mucho, la verdad que es un lujo. Y sobre todo después que Polito siempre es fanático de la raza polo argentino y cría polo argentino y su hijo juega caballos polo argentino, de hecho. En el próximo anuario vamos a tener un artículo lindísimo donde Hilario el verano pasado en Estados Unidos fue el jugador mejor montado de toda la temporada y jugó, creo que eran 12 yeguas, de las cuales 10 son polo argentino, creo que 9 domadas por Polito. Bueno, no me quiero adelantar, pero realmente creo que es un gran hincha del polo argentino, así que se lo agradecemos y nosotros somos muy hinchas de él. La última, Polito, hacía falta algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que vamos a aportar junto con la asociación de brindar todas las posibilidades, que todo el mundo vea, compruebe, los domadores se junten, crucen conocimientos, charlas. Creo que es un gran hincha del polo argentino, así que se lo agradecemos y nosotros somos muy hinchas de él. La última, Polito, hacía falta algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que vamos a aportar junto con la asociación de brindar todas las posibilidades, que todo el mundo vea, compruebe, los domadores se junten, crucen conocimientos, charlas, se vean trabajos y más en estos tiempos, después de ahora que vi que pasé el G20, puede haber una oportunidad en China, nada mejor que perfeccionar y realzar
lo que es el caballo de polo argentino en todo el mundo. Muy bien. Ya saben, 28 de diciembre el cierre de inscripciones y lo más importante también, más allá de los caballos, el ganador se quedará con un cero kilómetro, una camioneta o lo que sea, pero un importante premio. Así que muchísimas gracias, a seguir disfrutando de Palermo. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Fede, por ayudarnos a difundir estas cosas tan importantes para el interior, sobre todo, como dijo Polito. Muchas gracias.